Es la madre de mi nieta. No es mi nuera, no es mi hija, no es mi nada. Es la madre de mi nieta. Ya, y ya se acabó. Claro. No hay regreso. La vida sigue. Yo estoy bien, tengo salud. Sí. Pero yo creo que llega un momento en que de verdad debemos de poner un límite. En medio de toda la polémica que justamente está rodeando a la familia de Sergio Mayer, el reconocido actor estuvo entonces rompiendo el silencio de la situación actual que se vive entre su ex nuera y su hijo, destacando que incluso él podría demandar a su ex nuera por intentar sacar provecho de él y de su familia. Pues además, Sergio Mayer asegura que ella se quedó con una camioneta que era de su propiedad. Y es que luego de que el pasado 10 de agosto, Natalia Subtil estuvo entonces diciendo ciertas cosas de la familia de Mayer, asegurando que su hijo Sergio Mayer Morin no cumple entonces con sus responsabilidades como padre, con todo lo relacionado a la manutención de su hija Mila, hizo entonces que el reconocido Sergio Mayer decidiera arremeter en contra de la modelo. ¿Qué hubiera pasado si mi hijo hubiera tenido 28 años, fuera casado y se hubiera metido con una menor de edad? De hecho, Mayer estuvo asegurando a través del matutino Hoy que no entendía las razones por las que Natalia no había querido aceptar los documentos que tanto él como su hijo le habían dado para fijar el bienestar de la niña. Pues en dichos documentos aparentemente se estaba estableciendo todo lo que tenía que ver con la manutención de Mila. Y de hecho, Sergio Mayer estuvo asegurando que su hijo hizo todo lo posible para llegar a un acuerdo con los gastos de la manutención de Mila. Está por demás que les diga que le encanta la parte mediática y bueno, yo creo que es algo que tienen que arreglar ellos. Así que evidentemente ahora Sergio Mayer no perdió la oportunidad de señalar todas las acciones que la famosa modelo brasileña habría entonces incurrido, tal como lo fue la relación que mantuvo con su hijo siendo este menor de edad. Mi hijo tenía 17 años, era menor de edad. Ella era una mujer casada. Incluso el ex Garibaldi estuvo asegurando que él hace un año le había entregado una camioneta a Natalia, pues ella justamente había argumentado que ella no podía llevar a Mila al colegio porque no tenía cómo hacerlo. Durante mucho tiempo presumió que las apoyaba, que todavía ahora dice que no las apoyó. Y según lo que dice Mayer, esta camioneta no le ha sido regresada a pesar de que él ya la solicitó. Por ello estuvo mencionando entonces de que si Natalia no le entregaba su vehículo, él podía denunciarla. Incluso el también político estuvo asegurando que la modelo lo bloqueó de las redes sociales para que él no tenga acceso a su nieta ni pueda saber de ella. Además también destacó entonces que Subtil se está haciendo la afectada por el simple hecho de ser mujer y que solamente utiliza los medios de comunicación para llamar la atención. No han querido presentar un documento donde digan cuáles son las necesidades. Recordemos entonces que el pasado 10 de agosto, la modelo le estuvo asegurando a TV Notas que el hijo de Sergio Mayer no cumple con sus responsabilidades como padre y que este no le daba la manutención de su hija y ni siquiera hablaba con ella. Todo esto, según asegura la modelo, viene ocurriendo desde hace 2 meses atrás. Si ella está esperando que mi hijo o que yo veamos por ella, pues está equivocada. Incluso la modelo estuvo destacando que le había consultado a la familia del protagonista de Rebelde por qué razón este no se comunicaba con su hija. Y ellos aparentemente le habrían mencionado que en España no tienen internet. Si mi hijo no está respondiendo como debe de ser como padre, que tenga consecuencias. Algo que justamente disgustó mucho a Natalia porque considera que los padres de Sergio están apoyando el comportamiento irresponsable de su hijo. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole click acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.